presencia de Dios está acá. Tome asiento. The presence of God is here. Take your seat. Quiero enseñarles acerca de if I title the message, si le doy un título al mensaje, I will title it End Time Worship. Sería la adoración de los últimos tiempos. The end time worship will have three unique things. La adoración de los últimos tiempos tendrá tres cosas únicas. La adoración del último tiempo. The end time worship tiene tres cosas muy específicas. Has three specific things. La exaltación de la majestad de Dios. Exaltation of the majesty of God. La exaltación del nombre de Dios. Exaltation of the name of God. Y la exaltación de la cruz y su obra terminada. And the exaltation of the cross and the finished work. Cuando usted vea este tipo de adoración, when you see this kind of worship, si usted nota, no tiene nada que ver con nosotros. If you notice, it has nothing to do with us. Antes de llevarlo a este punto, before taking you to this place, a llevarlo a adorar a Dios, to lead you to worship God, llevarlo a este tipo de adoración, to this kind of worship, vamos a entender, muchas personas no entienden lo que es adoración. Many people don't understand what worship is. ¿Qué es la adoración? What is worship? ¿Cuál es el origen? What is the origin? ¿Dónde se origina? Where did it originate? ¿Qué producen los sonidos? What do sounds produce? ¿Cómo edificar una atmósfera? How do we build an atmosphere? ¿Por qué la presencia de Dios nunca cae en muchos lugares? Why is it that the presence of God doesn't fall in many places? El Espíritu de Dios, the Spirit of God, will never stay in a place where there's no atmosphere and environment for life. Nunca permanecerá en un lugar donde no hay medio ambiente ni atmósfera para la vida. The Spirit of God will never stay. El Espíritu de Dios nunca permanecerá. He always stays. Porque siempre permanece. Where there's an atmosphere conducive to life. Donde hay una atmósfera que conduce a la vida. Donde hay algo muerto. Where there is something dead. The Spirit of God doesn't stay. El Espíritu de Dios no permanece. So is about life. Así que se trata de la vida. You see in our ministries, you see the order. Usted ve en nuestro ministerio es el orden. There's a lot of order. Hay mucho orden. There's excellence. Hay excelencia. But let me mention this. Pero le menciono esto. My goal is no order. Mi meta no es el orden. My goal is life. Mi meta es la vida. Yo no, ¿me entendieron? Did you understand me? ¿De qué nos sirve que estés todo bien ordenado? What good is it for everything to be in all order? Al final no vino la presencia. And at the end, the presence didn't come. La presencia es la que trae la vida. The presence brings life. So let's open for life. Así que estemos abiertos a la vida. Let's open for life. Estar abierto a la vida. So I want you to write this down. Escriba esto. Because God is seeking worshipers. Porque Dios busca adoradores. So I want you to see something. Quiero que vea algo. You will see in the beginning. En el principio usted verá. Para que ustedes puedan entender. For you to understand. Un poquito lo que es adoración. A little bit on worship. Y nuestro propósito es la presencia. And our purpose is the presence. Vemos en la Biblia cuando Dios creó tres arcángeles. We see in the Bible where God created three archangels. Miguel el guerrero. I'm sorry, Michael the warrior. El Gabriel el mensajero. Gabriel the messenger. Y Satanás. And Satan. El que llevaba la adoración. Who would lead worship. No tengo el tiempo para ir en todo eso. I don't have time to get into detail. Pero vamos a entender lo siguiente. But we'll understand this. La iniquidad se le encontró a Satanás. Iniquity was found in Satan. Se le encontró perversión. Perversion was found in him. Él era el que adoraba en el cielo. He would worship in heaven. Era el que alababa a Dios. He would praise God. Era el que traía la adoración a Dios. He would bring worship to God. De los tres, out of the three, él tenía para mí. To me, he had. Tenía la mejor asignación. He had the best assignment. Porque adorar lo tenía al frente de la presencia de Dios. Because to worship, he had to be in front of the presence of God. So that's what his assignment. Esa fue su asignación. To be in the face of God. Estar en el rostro de Dios. So he was in the presence of God. Él estaba en la presencia de Dios. He failed. Y fracasó. Todo lo que vemos en la Biblia. Everything we see in the Bible. Le puedo dar una historia larga. I can give you a long history. Pero vemos que él falló. But we see he failed. Se le encontró iniquidad. Iniquity was found in him. Siempre ha sido el diseño de Dios. It's always been God's design. Encontrar gente, una nación de adoradores. To find a nation of worshipers.
That's what his design, his purpose. Ese ha sido su diseño y propósito. We were created to worship. Fuimos creados para adorar. Es más, todas las lo que tiene que ver con alabanza y adoración tiene una postura del cuerpo. Everything that has to do with praise and worship has to do with posture of the body. Everything. Todo. El arrodillarse. Kneeling. El levantar las manos. Raising your hands. El apostrarse. To prostrate yourself. El doblarse. To bend over. Todo eso es parte de adorar a Dios. All of this is part of worshiping God. Porque fuimos diseñados para adorarle. Because we were designed to worship. ¿Estamos acá? Are we here? We were designed to worship him. Fuimos diseñados para adorarle a él. So that we're part of it. Somos parte de eso. So God de created this being called Lucifer. Dios creó este ser llamado Lucifer. And his name, the name Lucifer means light bearer. El nombre Lucifer es uno que porta luz. Light bearer. Uno que porta luz. En el día de su creación. In the day of his creation. Que fue creado. Where he was created. La Biblia dice que todos los instrumentos fueron tocados. The Bible says all instruments were played. When he worshipped. Cuando él adoraba. Las luces se encendían dentro de él. Lights would light up within him. Because he was made with he was designed with sound inside. Porque él fue diseñado con el sonido por dentro. He got all the sounds inside of him. Él tenía todos los sonidos por dentro. When he worshiped God, y adoraba a Dios, se encendía todo. He would light up. Ahí viene lo del sacerdote. That's where the priest thing comes in. Cuando tenía las 12 piedras, when the priest had 12 se encendían stones, esas 12 piedras. The 12 stones would light up. Because his function was to be a priest of heaven. Porque su función era ser un sacerdote del cielo. A priest offers sacrifice to God. Un sacerdote le ofrece sacrificios a Dios. Se encendía. He would light up. Él estuvo adorando por mucho tiempo. He worshiped for a long time. Having iniquity in his heart. Teniendo iniquidad en su corazón. And in his heart. En su corazón was perversed. Fue pervertido. It was twisted. Fue jorobado. And the Bible said, until iniquity was found. Dice la Biblia, hasta que iniquidad fue encontrada. Ezequiel 28. Ezekiel 28. You'll find it, you read it at home. Usted lo lee en casa. Ahí se encontró la iniquidad. Iniquity was found there. In other words, God was looking for it. Dios lo estaba buscando. Was checking his heart. Chequeando su corazón. Y encontró iniquidad. And he found iniquity. Al encontrar iniquidad. When he found iniquity. Algo muy especial. Something special. Ocurrió. Happened. Dios lo destituyó. God sent him out. Cambió su nombre. And changed his name. Cambió su nombre. Changed his name. Y ahora Dios, el que adoraba en el cielo. And now the one who would worship in heaven. Ya él no tiene nadie que le adore. Has no one except God. Los ángeles. God has no one to worship him but the angels. And God says, Dios dice, voy a levantarme una nación santa. I'm going to raise up a holy nation. And Genesis chapter 1 verse 26. Genesis 1:26. Before that happened, antes de que eso sucediera, God had lost his worship leader. Dios había perdido su líder de alabanza. Before that happened. Antes de que eso sucediese. So God had a meeting in heaven. Así que Dios tuvo una reunión en el cielo. Y Dios dijo, God said. Se reunió el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. The Father, Son, and Holy Spirit came together. Vamos a hacer el hombre. Let us make man. Y va a ser el hombre. And man, he was going to make man. El cual tome lugar de adoración. To take the place for worship. Están acá la iglesia. Are you here, church? Va a ser el hombre que tome lugar de adoración. Man will take the place for worship. So when God created man, cuando Dios creó al hombre, look at me. Míreme. When God created the devil, cuando Dios creó al diablo, God puts pipes, stones, Dios le puso piedras, sounds, le puso sonidos, tunes, beats, tonos, rhythm, ritmos. Él tenía dentro. He had within him. Cuando hizo al hombre, when he made man, no le puso piedras. He didn't put stones in him. No le puso todo eso que tenía el diablo. He didn't put any of the things that he had put in the devil. God did man differently. Dios hizo al hombre diferente. El sonido de Dios, the sound of God, en el hombre, in man, era de acuerdo a su imagen y su semejanza. Was according to his image and likeness.
So the sound, así que el sonido, were not pipes and stones. No eran de instrumentos ni the piedras. Sound, el sonido, was in his voice. Estaba en su voz. El sonido estaba en su voz. The sound was in his voice. The voice of God created all things. La voz de Dios creó todas las cosas. So his voice, así que su voz, traspasó. His voice creates. Su voz crea. So he put his voice print in men. Así que él puso esa huella de su voz en el hombre. Because it takes God to worship God. Porque toma a Dios para adorar a Dios. So God says, así que Dios dice, voy a crear al hombre, I will create man. Pero ya no va a tener todo esto adentro, tamboriles. But he won't have all of these. Sino the sound of man is in his voice print. Sino el sonido del hombre está en esa huella de su voz. ¿Están acá la iglesia? Are you here, church? Dios crea al hombre. God creates man. Y el hombre cae. And man falls. El hombre cae. Man falls. Éxodo 19, 4 al 6. Exodus 19, 4 Dios escoge 6. La nación de Israel. God chooses the nation of Israel. Para ser una nación santa. To have a holy nation. Como nación pueblo santo. As a holy people. Porque quería esa relación con Dios. Because he wanted that relationship with God. Y encontramos que Israel tampoco falló. And Israel also failed. Y Dios dijo. God said. No me resultó lo de Israel. With Israel it didn't work out. Primera de Pedro 2:9. 1 Peter 2:9. Dios levanta. God raises up. Entonces una nación santa. A holy nation. Una nación santa. A holy nation. So what do we see? ¿Qué vemos? En Primera de Pedro 2:9. In 1 Peter 2:9. Dice Dios ha escogido real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Usted lo ve? You see it there? Entonces vemos que Dios levanta este pueblo. So God raises up this people. Y dice Dios, voy a levantar la iglesia. And he says, I'm going to raise up the church. Le falló Israel. Israel failed. Le falló el hombre. Man failed. Pero escuche. But listen. Siempre. Always. El sonido de Dios. The sound of God. De adoración. Of worship. Está en nuestra voz. Is in our voice. Escúcheme. Listen to me. So el Salmo 8:2. Psalm 8:2. Mire para que vea todo esto se lo dije. I told you this. Para que usted vea el origen de donde viene la adoración. That you might see the origin where worship comes from. La adoración afirma que Dios está ahí. Worship affirms that God is there. La adoración reconoce que Dios está ahí. Worship recognizes that God is there. Dios dice. God says. Le di al hombre esto. I gave this to man. El diablo me falló. The devil el failed. Hombre me cayó. Man voy failed. A levantar una nación santa. I'll raise up a holy nation. And his name is the church. His name is the church. Y se llama la iglesia. So, and somebody says. Alguien dice. Pero yo no sé cantar. But I don't know how to pero sing. Yo no sé adorar. But I don't know how to worship. Y Dios dice. God says. De la boca de los niños y de los que mamas fundaste la fortaleza. ¿Qué significa? What does this mean? Put it in English. Out of the mouth of babes and sucklings has you ordained strength. Míreme todos. Everyone look at me. Dios no espera. God doesn't wait. De este pueblo adorador nuevo. Or expect that the new worshiping no people. No espera perfección. He doesn't expect perfection. La adoración se originó en el cielo. Worship originated in heaven. Pero se va a perfeccionar. But it will be perfected. En la boca. De los niños. In the mouth of babes. Why? ¿Por qué? Cuando usted adora, when you worship, el sonido de su voz, the sound of your voice, está desatando algo, is releasing something, porque viene de muchas veces de dolor, because it comes many times from out of pain, de momentos difíciles, through hard times, de momentos de soledad, in loneliness, cuando usted soque esa voz, when you let the voice suelte go, esa voz, you release the voice. Dios dice, no es el sonido, no es tanto el que cante bien. God says it's not that you sing so well. Yo lo que quiero que me adores. What I want you to do is to como worship. Un niño. Like a child. No tiene que ser perfecta adoración. Doesn't have to be a perfect worship. Levante la mano al cielo. Lift up your hand to y adore. The heaven. And worship. Adore. Worship. Adore. Worship. Adore. Worship.